doctor. A tener una fuerte infección estomacal. ¿Va a estar bien? Tendremos que esperar a cómo reacciona con los medicamentos. Hola, prima. Hola, primita. Un favor, esta Marisol es que quiero que me preste su USB. Ah, sí, allí viene. Ya sabes cómo es ella. Ay, sí, conociéndola. Oye, ayer te vi con el chino de la esquina. ¿Con quién? ¿Que ahora eres sorda? No, para nada. Ay, bueno. Marisol, Marisol. Ay, bueno, chao. Se me hace tarde. Grita, Alexa, que es cuando lo están temprano. Ay, Marisol, más bien un favor, préstame tu USB, que necesito para un trabajo en la universidad. Y por cierto, invítame un vasito de agua. Ay, sí, claro, coge el caño. ¿Del caño? ¿El agua que estás tomando es del caño? ¿Está loca? ¿Cómo voy a tomar eso? Sí, pues, ¿y qué problema hay? ¿Cómo que qué problema hay? Esa agua está contaminada, te puede hacer daño. Ay, no molestes, tenía sed, pues, ¿y qué si la bebí? Seguro uno de tus trabajos ambientales. Ash, ¿y ahora? ¿Qué se te pudrió esta vez? Peligro, contaminación, contaminación. Marisol, entiende, la contaminación del agua está avanzando cada vez más. La contaminación, los ríos, los lagos, las lagunas están contaminadas y ese es el agua que tomamos. Tienes que entender. Bueno, primita, me llevo tu USB y más ratito te lo traigo. Piensa en lo que te dije. Chao. ¿Quieres refresco? No, con agua del caño no, gracias. Tendrías que hervirla. Oye, ¿qué le has echado al baño? Ah, huele horrible. Ácido muriático y lejía. Hay que desinfectarla, ¿no? ¿Otra forma de contaminación? ¿Sabes dónde va esa agua cuando bajas la palanca? Ay, no sé, ni que las fuera siguiendo. Azu, qué mal que pienses así, ¿eh? Ay, me duele el estómago. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Reacciona, ¿qué te pasa? ¿Cómo se encuentra, doctor? A tener una fuerte infección estomacal. ¿Va a estar bien? Tendremos que esperar a cómo reacciona con los medicamentos. ¿Y esto a qué se debe? Marisol tiene una fuerte infección estomacal por haber ingerido agua cruda sin haber sido hervida. Esto trae enfermedades como la tifoidea y diarrea, y que son causados por tomar agua cruda. Yo se lo advertí, doctor, pero ella no me hizo caso. Se mejorará, se preocupe. Bueno, yo me tengo que ir. Hola, prima, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Quieres refresco? Marisol, mira. Es con agua hervida. Ya comprendí la lección. Debemos tomar conciencia de las enfermedades y bacterias que contiene el agua. Sí. Debemos servirla. Sí. Sí. Salud. Es tiempo ya de unirnos todos.